Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Bienvenidos a Informe 4. Una vez más por la pantalla de Next Televisión, nuestro encuentro con la noticia, para que vos te enteres de todo lo que está pasando en el ámbito local. Nuestro equipo periodístico, como siempre, en las calles de Punilla, detrás de las principales informaciones que se van generando día tras día. Y aquí, en los estudios de Next Televisión, como siempre, presentándote ese material que recibimos de parte de nuestros compañeros, junto a Emiliano Costa, quien está a cargo de la dirección general y nos presenta el programa con los principales títulos del día. Como vecina de La Falda me siento maltratada, porque, a ver, hay gente que tiene coronita. Entonces, yo no puedo abrir, no debo abrir, y me atengo a la ordenanza, y hay otros que les importa tres pepinos, y encima con la desfachatez de parar los autos en la puerta, las luces prendidas, música maestro, y después me dicen, no, son todos esenciales. Los dos que fuimos a controlar, en uno había 19... personas alojadas que nos registraron que eran de personal de salud, y en el otro había 24 que se registró que era personal de salud, auxiliar de salud y personal de prensa, afectados a prensa. Salió a las 2 de la tarde aproximadamente y sufrió un derrape por el hielo que había en la zona, cayó y tuvo una lesión en la parte de la columna, lo cual hizo perder momentáneamente la vista y un poco de sangrado tuvo. Bueno, allí tenías el adelanto, pero hay mucho más, por supuesto, para mostrarte a lo largo de esta hora de programación. Vamos a ver imágenes del día, vamos a asomarnos un poquito a ver cómo está la jornada. Recién lo charlábamos con Emi acá en los estudios. Bueno, hoy no es un día tan frío como los anteriores, si bien las marcas térmicas igualmente han sido bajas durante la mañana, ya durante la tarde seguramente se prevé que pueda estar un poco mejor. El cielo se ha cubierto ahora, estuvo durante parte de la mañana bastante más despejado. Le pregunto ahora, ¿cuántos grados tenemos en La Falda, Emiliano? 11 grados 9 décimas es la temperatura actual que tenemos aquí en la capital nacional del tango, que bueno, se va preparando también un poco para eso, ¿no? Para lo que va a ser el mes de julio, el mes del tango, donde bueno, no tendremos festival, pero sí tendremos seguramente algunas actividades y una La Falda que se tiñe de 2x4, con ese concurso de vidrieras y con esas actividades que de alguna manera, bueno, van a estar presentes en lo que va a ser la celebración diferente que va a tener el tango este año 2021 aquí en La Falda. Algunos de los carteles que tienen que ver un poco con lo que ha dejado el Día de la Diversidad, lo que ha sido el pasado día lunes, que han quedado presentes en las paredes, en las calles de La Falda, y que las muestra, por supuesto, la cámara de Claudio Vera para nuestro Informe 4. Bien, se habla del regreso del turismo, se habla de las vacaciones de invierno, es inminente, es muy probable que esto suceda, pero de momento continúan las restricciones. El turismo no está habilitado ni en esta zona ni en ninguna parte de la República Argentina, por eso el malestar de algunos propietarios de cabañas por ver que en La Falda, bueno, hay personas que han infringido la ley y han realizado justamente la ocupación de sus espacios hoteleros. Esto es lo que manifiesta Mónica Sacco, ella es cabañera y nos cuenta justamente lo que ha sucedido aquí en la localidad. Es ahora a las 7 de la noche, 8 de la noche, salgo del local, vamos a buscar a mi hija y damos la vueltita del perro por Avenida Edén. Y cuando paso por delante de los dos establecimientos céntricos más conocidos de la ciudad... Son dos hoteles en el centro. Son dos hoteles, exacto. Uno un hotel spa de excelente categoría, lujoso, y la otra una hostería muy monona también, muy linda. Todo el mundo la conoce. No voy a hacer publicidad gratis. Lleno de autos el estacionamiento, porque no tienen estacionamiento interno, tienen. Lleno de camionetas último modelo, de autos grandes, la vereda, el estacionamiento del hotel, la vereda de la hostería. Se veía gente adentro. Paso con el auto y se me quemó la junta de tapa de cilindro. Pegué la vuelta y me bajé a sacar la foto porque dije, a ver muchachos, ¿qué es lo que están haciendo con toda esta gente sentada acá? En la hostería se veía gente adentro en el salón, charlando, en el salón que da con la vitrina hacia la calle. No quise sacarle foto a la gente porque quizás la gente no tenga nada que ver, pero me pareció que si estamos todos cerrados, con obligación de mantener cerrado hasta el 2 de julio, porque la provincia adhiere al DNU de Nación,
que no permite el turismo interdepartamental, no permite los viajes interprovinciales, no permite las reuniones ni de familia, ni de conocidos, ni sociales, ni comerciales. Y esta gente estaba armando unas pachangas divinas, divinas, con autos de primera categoría. Entonces yo digo, a ver, si son todos médicos, paramédicos y enfermeros, ganan sueldo de 5 cifras, hermano, porque para bancar esos autos y pagar ese hotel, tenés que ganar muy bien. Y si se vinieron todos esos médicos para acá, entonces mudaron el Rawson y no le avisaron a la prensa. Che, miren que el Rawson se viene a la falda. Y si no eran médicos y eran jefes de policía, tenés una convención que no está permitida. Entonces, no hay forma de justificar, así en el libro de pasajeros diga todos esenciales, que eso sea cierto. Primero, porque tendría que justificar esa cantidad de gente con su familia parando un fin de semana en la falda. ¿A hacer qué? No hubo ninguna emergencia médica, no hubo ninguna catástrofe, no hubo ningún incendio, no había ningún justificativo para que esta gente tuviera su establecimiento operativo cuando la ley no lo permite. Entonces, la verdad, me enojé, me siento tomada por idiota. Yo también trabajo de turismo, yo también estoy hace un año y medio tratando de no cerrar la puerta definitivamente porque tengo empleados, tengo que pagar sueldos, tengo que atender a mi gente, tengo que vivir. ¿Y ustedes respetando a rajatabla la restricción? He recibido llamados, ¿tenés lugar? No, señora, hasta el 2 de julio está cerrado, que es la fecha que puso la provincia. Y en un momento me dicen, ¿cómo? Si yo estoy alojada en la falda. No, mire, disculpe, señora, yo tengo cerrado y mis colegas de cabañas tienen cerrado. Podrías pasar por las cabañas de la avenida Den o por cualquiera, o por las cabañas de los vecinos nuestros, todo el mundo cerrado. Ahora bien, sé que después me empiezan a contar, no, fulanito que está allá lejos y allá arriba, tiene abierto. Entonces, y me parece que no hace falta que haga nombres porque al que le vaya el sayo que se lo ponga, pero realmente, como vecina de la falda me siento maltratada. Porque, a ver, hay gente que tiene coronita. Entonces, yo no puedo abrir, no debo abrir, y me atengo a la ordenanza. Y hay otros que les importa 3 pepinos, y encima, con la desfachatez de parar los autos en la puerta, las luces prendidas, música maestro, y después me dicen, no, son todos esenciales. Bueno, ahí está el disconformismo, ¿no?, de Mónica, que es lógico por lo que ella misma manifiesta, ¿no? Mucha gente que está teniendo que privarse de abrir sus establecimientos y otros que pareciera, como dijo allí en la frase que utilizó, tener coronita, ¿no?, tener la posibilidad de poder seguir trabajando a pesar de que hay un decreto que lo prohíbe. Ante esta situación, bueno, le preguntamos a Mónica si se dirigió a la municipalidad, si realizó la denuncia correspondiente, qué es lo que pasó a continuación, esto nos responde. Sí, nos dirigimos a la gente de turismo. La gente de turismo rápidamente mandó una inspección para levantar las sanciones. Y es cuando ¿Qué se les dijo? ¿Les dijeron algo a ustedes? No lo sé, no pregunté tampoco, o sea, me correspondía, pero se fueron a levantarle las actas porque dijimos, a ver, ¿les van a eximir de impuestos igual que a nosotros? Ellos van a correr con la misma ventaja que los que no pudimos trabajar y los que respetamos la ley. Eso digo, las sanciones corrieron por cuenta de la municipalidad, no las conozco. Pero dicen que eran todos esenciales los alojados. Y sinceramente no me lo puedo creer. No hay forma de que hubiera esa cantidad de esenciales en la falda, salvo que hubiera una convención. E insisto, en cuyo caso... Pero esenciales también deberán comprobarlo, Mónica. Y supongo que sí, porque aparte tampoco se ejerció poder de policía para verificar quién estaba entrando a la ciudad en ese momento, cosa que habían hecho, que digamos en algún momento se hizo en la entrada a la ciudad de la falda. Se dejó de controlar porque imagino que se supondrían que no venía nadie. Bueno, muchachos, la gente viene. Y insisto, una cosa es que vos tengas propiedades en una localidad turística, entonces me voy a mi casa, tengo domicilio, voy a estar ahí. Hay localidades del Valle que decidieron abrir. La Cumbre, por ejemplo, dijo, basta, nosotros vamos a abrir al turismo. Bueno, es un tema de ustedes. Mónica, teniendo en cuenta que ustedes como familia son integrantes de SECAFI y tu esposo es autoridad, de la misma, ¿se busca impulsar alguna otra medida, pedir respuestas, hacer alguna denuncia en algún lado? No, ya, o sea, la denuncia se hizo a turismo, para que él la elevara, digamos, al resto de la jerarquía municipal. Es decir, yo no sé cómo funciona esto, no conozco, el escalafón de la MUNI como para saber, no, fulanito de tal tiene que haber ido a labrar el acta o cómo se sigue, es decir, no lo sé. Pero realmente...
No fui la única que se indignó, porque todos, somos muchos, la falda vive del turismo, vive del turismo. Nos dimos cuenta de que sin turismo la ciudad no se sostiene económicamente, no hay quien pague los impuestos. Sin impuestos no hay municipios, sin impuestos no hay servicios públicos, sin tarifas no se puede sostener una economía. Y no alcanza con la economía que puedan proveer un bancario, maestros, empleado público y la policía. No alcanza, vos necesitas de algo que genere fondos genuinos y no fondos del Estado que son servicios. Bueno, estamos todos en la misma, entonces o tiramos todos para el mismo lado. Y si tenés gente que empieza a llevar agua para su molino sin y nadie mira, también es irritante. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, después de la denuncia realizada por Mónica, bueno, el área de inspección general se dirigió justamente a constatar qué es lo que estaba pasando en estos dos hoteles involucrados. Para enterarnos justamente de, bueno, qué fue el panorama que se encontraron en ese lugar. Y así como también para averiguar un poco cómo se está manejando el tema de las inspecciones respecto a las fiestas clandestinas en La Falda, charlamos con el encargado de Inspección General y Seguridad Ciudadana, Rafael Sánchez. Este fin de ha sido un poco más tranquilo en relación con lo que veníamos teniendo anteriormente. De todas formas, bueno, se han realizado un par de actas y se han retenido vehículos por conductores con alcoholemia positiva. Y se han realizado alrededor de 8 o 9 actas por personas que estaban de alguna forma violando el DNU. Estaban en lugares y en horarios no permitidos. Y obviamente circulando y sin tener la autorización correspondiente. Y hubo el control de un par de lugares donde aparentemente habría fiestas clandestinas. En uno se pudo verificar y se le abrió el acta, y en otro no pudimos verificar si era así. Pero bueno, los controles de esas supuestas fiestas están, la gente llama todo el tiempo. Muchas veces nos damos con que son domicilios y es música alta del mismo domicilio. Y bueno, hacemos bajar la música, corroboramos que sean integrantes de la familia. O sea, a veces no es una fiesta, esto me estás diciendo. Así es, sí, muchas veces no es fiesta clandestina en sí, sino que es un grupo familiar con música fuerte. De todas formas, la música en decibeles excesivos también no está permitido, así que bueno, hacemos cesar esa infracción en todo caso. Rafa, este fin de semana también se controló en unos hoteles donde aparentemente estaban funcionando con normalidad en la ciudad de La Falda. ¿Qué nos puede decir? Sí, en realidad en los dos que fuimos a controlar, en uno había 19 personas alojadas que nos registraron que eran de personal de salud, y en el otro había 24 que se registró que era personal de salud, auxiliar de salud y personal de prensa, afectados a prensa. Bien, Rafael, esto manifiesta a la gente de los hoteles sin ustedes tener acceso a la información concreta, ¿no? En realidad lo que vimos fue el registro. Obviamente que para cuidar los datos de las personas alojadas no se pueden poner los mismos, pero bueno, el inspector tuvo acceso a... Sí, disculpame, pero lo pueden ver, pero no pueden tener acceso para comprobar nada, digamos. Claro, chequearlo es más, se complica, pero bueno, al menos se pudo ver en el registro que así figuraban. Y uno entiende que una vez que ya están alojados han realizado los controles pertinentes de llegarse a los puestos que tiene el COE en la ciudad para detectar que estén en condiciones de estar como alojados en un hotel, ¿no? Bien, o sea, hoy solamente La Falda puede recibir esenciales. Y recordame ese mecanismo, ¿cómo tiene que funcionar? Bueno, quien no llegue directo a la terminal llegará a un hotel y de ahí, siempre que sea personal esencial, lo envían hacia la terminal, que es uno de los puestos del COE, donde se le hacen los testeos correspondientes, y una vez que está aprobado, apto, que tiene un certificado que así lo demuestra, estaría en condiciones de permanecer alojado. Bien, allí se chequea que sea esencial también, ¿no? Sí, ese control lo estaría haciendo la gente del COE. Bien, ¿de estos hoteles a ustedes no habrían venido a registrarlos? En realidad habría que preguntarle al COE en ese sentido. Nosotros solo hacemos el control, pero en el hotel en sí, por la cantidad de vehículos que habíamos observado, nada más. Lo que sí, el registro lo debe tener el COE en su base de datos.
gran variedad en Limpieza 9 de Julio, con sus ofertas permanentes y productos directos de fábrica, siempre cuidando la salud de nuestros hogares. Agregamos bisutería, bazar, alimentos para mascotas y mucho más. 9 de Julio 235, y ahora también podés visitarnos en Avenida España 264, a metros del reloj público. ¡Te esperamos! En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Créditos sin interés y de libre disponibilidad del Banco de la Gente para ayudar a más familias cordobesas. Son préstamos individuales por 20.000 pesos para los cordobeses que no pueden acceder al sistema de crédito formal. Para pedirlo, tenés que ser mayor de 18 años, tener domicilio en la provincia de Córdoba y contar con una garantía propia o de terceros. Podés usarlos para lo que necesites: materiales para vivienda, pago de deudas, equipamiento para comercios, herramientas, mejoras en emprendimientos y mucho más. ¿Cómo solicitarlos? Antes que nada, recordá que tenés que tener CIDI nivel 2. Ingresá a empleoyfamilia.cba.gov.ar. Hacé clic sobre el cartel del Banco de la Gente y seguí los pasos. Más información en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Banco de la Gente. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Edén 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 408881. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio. Y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Sucedió ayer en Villa Yardino, una mujer se extravió en la zona serrana detrás de lo que es el lugar denominado Alto San Pedro. Al parecer, bueno, habría salido a correr, tuvo un resbalón, una caída que le impidió poder continuar y esto originó, bueno, un operativo de rescate que se extendió hasta ya entradas varias horas de la noche de ayer. Para enterarnos de todos los detalles, charlamos con el bombero de Villa Yardino, Germán Barrera. Ayer a las 7:50 de la tarde aproximadamente ingresó un llamado al cuartel informando que había una persona
compensada en el Alto San Pedro, pero no precisaban bien el lugar. Se presenta personal del cuartel y corrobora que en realidad es en el camino guiado. Así que en ese momento se decide montar un operativo de búsqueda y rescate por el horario y por lo que había expresado la persona a través de una llamada telefónica de casualidad, porque ahí no hay señal en esa zona. Bien, Germán, ¿esta persona estaba sola? Estaba sola, es una persona que conoce el lugar, frecuenta por ahí, sale a caminar, pero ayer puntualmente había salido sola acompañada de su mascota, de su perro. Salió a las 2 de la tarde aproximadamente y sufrió un derrape por el hielo que había en la zona, cayó y tuvo una lesión en la parte de la columna, lo cual hizo perder momentáneamente la vista y un poco de sangrado tuvo. Germán, ¿al momento se sabe cómo es el estado de salud, o sea, al momento del rescate y en este momento? Sí, bajo con signos de hipotermia y con las lesiones propias de la cabina, y hoy sabemos, por lo que nos han informado, es que estaría estable sin mayores complicaciones. Germán, bueno, indudablemente aprovechar la ocasión para las recomendaciones, ¿no? Porque esta situación se puede dar, sobre todo con bajas temperaturas. Sí, sobre todo tener presente de que está oscureciendo temprano, por lo cual la misma cantidad de horas que demanda subir o hacer una caminata es la misma que puede llevar, o más incluso por la fatiga, el descender. Entonces tener en cuenta eso a la hora de salir con abrigo, salir con un silbato si vamos a hacer alguna caminata, lejos de la población, y siempre tener en vista justamente eso, la población, y tener algún medio para poder hacer una llamada o dar la alerta. Germán, ¿esta mujer fue rescatada en qué horario específicamente? Bajó al centro de operaciones recién a las 23 horas, pudo bajar. Fueron 3 horas y media de trabajo para poder descenderla, porque no se puede ingresar con vehículos ahí en esta zona. Claro, imagino que dificultó mucho no solo lo escabroso del lugar, sino también el frío, era intensísimo, ¿no? El frío, a veces teníamos temperaturas de menos 3 y menos 4, depende del lugar. Y la poca visibilidad, no se veía nada, estaba muy cerrada de la noche. Bueno, por suerte una historia que tuvo final feliz, ¿no? Pero bueno, lo que decían por allí, las recomendaciones, tener mucho cuidado cuando uno se adentra en una zona tan escarpada como esta, llevar el abrigo necesario. Bueno, por suerte pudo ser localizada esta mujer y bueno, poder recuperarse de lo que ha sido esa caída que probablemente le podría haber costado la vida. De hecho, cuentan que la perra termina siendo muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que le dio el abrigo necesario hasta que llegaron las fuerzas de rescate para poder sacarla de ese lugar. Cambiamos de tema, nos vamos a Valle Hermoso. Avanzan las obras en la zona del ex Hotel Buenos Aires, también en el Centro Integrador Comunitario y la terminal. Por otro lado, también vamos a charlar con el intendente Jorge Caserio respecto de cómo están funcionando las cámaras de seguridad en los barrios. Con respecto al municipio, estamos funcionando bien, la obra pública sigue funcionando, hemos pagado los aguinaldos, estamos al día con los sueldos. Y la verdad que estamos muy contentos porque dentro de lo mal que se está todo, se puede hoy hacer obras públicas y estamos conteniendo a casi 35, 37 personas entre las diferentes empresas que subcontratamos para la obra del SIC, para la obra de la terminal, para 3 o 4 obras que estamos en este momento en construcción. Jorge, obras que no se han paralizado por suerte, ¿no? Siguen adelante, tal vez a otro ritmo, pero siguen adelante. No, siguen adelante con el mismo ritmo que empezamos, es decir, por suerte la obra pública no la hemos paralizado, estamos ahora comprando maquinaria nueva, un camión, una bocap, una cangú, es decir, ya en pocos días estamos ya haciendo la compra, ya hemos licitado todo, no, mejor dicho, no licitado, hemos presentado los presupuestos, todo, y en pocos días yo calculo que se va a hacer la compra, esto siempre, este papelerío tarda, pero creemos que en un par de meses vamos a poder tener los vehículos nuevos que tanto necesitamos, ¿no? Es decir, que estamos en todo esto y el vehículo va a ser para seguridad ciudadana, ya lo dijimos, y aparte estamos también viendo la posibilidad, es decir, que ya en un barrio va a ser concretamente de poner cámaras. La idea es poner un total entre 50 y 60 cámaras en toda la localidad, en los diferentes barrios. Son cámaras fijas, no son de 360 como las que de la provincia, pues son inalcanzables económicamente, pero la idea es poder hacer un monitoreo
estamos hablando con la policía, porque municipalmente el monitoreo es imposible hacerlo. Si la idea es ponerle todo el sistema y poder llevarlo con pantallas LED grandes a la comisaría para que se le haga un seguimiento. Estamos preocupados, como siempre sucede en el invierno, con el tema de la seguridad, por eso también estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance, a pesar de que la seguridad no es un tema municipal, pero para que se pueda poder darle un apoyo. Desgraciadamente hoy, con las fiestas clandestinas, con todo esto, también la seguridad ciudadana, que tendría que tener más que todo, como lo dice el nombre, un tema de seguridad, estamos muy abocados a poder llevar a la gente los medicamentos a la casa, si necesita un bolsón, y a la noche corriendo para ver si no hay ya este fin de semana. Nosotros no lo hacemos público, pero hemos tenido tres lugares que hemos cerrado por tener gente. En realidad no eran lugares con mucha gente, pero eran fiestas, la gente no entiende que todavía no puede hacer el cumpleaños con 10, 15 personas, por más que sean familiares. Y bueno, pero te digo que la gente lo entiende cuando vos vas y le hablas bien, la gente desarma todo. No hemos tenido casi que llamar a ningún medio de seguridad, ni a la policía, ni nada. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Eden 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Ojo con las ciberestafas. Prende todas las alertas porque pueden estafarte a través de redes sociales, llamados telefónicos, mensajitos o por WhatsApp. Por eso, ante la menor duda, es muy importante cortar esa llamada, eliminar mensajes, bloquear esas cuentas. Ojo con los estafadores. Es un consejo de Bancor. El Gobierno de Córdoba hizo entrega de 10 ambulancias 0 kilómetro destinadas a hospitales regionales del interior y al hogar de ancianos de Despeñaderos. De esta manera, continuamos dotando de recursos a los centros asistenciales en toda la provincia, sumando un total de 58 ambulancias. Las unidades fueron entregadas por el gobernador Juan Schiaretti, junto al vicegobernador Manuel Calvo y al ministro de Salud Diego Cardoso, a las autoridades de los hospitales regionales de San José de la Dormida, Jesús María, Belville, Domingo Funes, Corral de Bustos, Huinca Renancó, Santa Rosa Río Primero, Santa Rosa de Calamuchita, San Francisco del Chañar y el hogar de ancianos Elpidio González de Despeñaderos. Entre todos, podemos y hacemos más. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Comenzó la reposición de paños de hormigón en Barrio Centro. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte comenzó la reposición de paños de hormigón con trabajos sobre la calle de Anfunes en el Barrio Centro de nuestra localidad. Esta obra, financiada con fondos municipales, prevé la renovación de un total de 20 paños en el casco céntrico de nuestra localidad. En Musimundo queremos que tu única preocupación sea disfrutar de tu familia y tu hogar. Por eso, a través de Prudential, te ofrecemos un seguro de vida ideal para vos y los tuyos. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales y descubrí más. Musimundo.
De la obra pública de Valle Hermoso a la obra pública de La Falda, donde también se sigue trabajando y mucho, en este caso con obras de adoquinado en toda la localidad, también obras que están llevándose a cabo para remodelar la Plaza San Martín y trabajos de intervención en el Hospital Municipal. Charlamos sobre todo esto con el arquitecto Damián Olmos, a cargo del área de obras públicas. La primera producción de adoquinados de la fábrica municipal ya fue colocada en la Plaza San Martín, jerarquizando los ingresos, uno sobre Mariano Moreno, otro sobre Patria, hacia el solado principal, que es donde se encuentra el monumento al general, ¿no? Ahí se trabajó con el adoquinado alrededor de 200 metros cuadrados, adoquinado sobre cama de arena, y también con la remodelación de una rampa de acceso que estaba, no tenía las pendientes adecuadas. También teniendo en cuenta que tiene varias calles internas y varios accesos la plaza, ¿a futuro se piensa poner en otros lugares? Por el momento queda esos ingresos que no estaban jerarquizados, no estaban en buenas condiciones. Probablemente después se comience a trabajar en la vereda. Y por ahora es en esta etapa de adoquinado es ese sector por el momento. Bien. No obstante ello, hay un proyecto más que interesante. Vamos a ver algunas imágenes de lo que tiene que ver con la terraza, un lugar también que reclama desde hace tiempo una modificación. Sí, tenemos un hermoso diseño sobre la terraza, ya está finalizado. Es un trabajo en pérgolas metálicas, perdón. Trabajo en bancos, mesas de hormigón para que sean más duraderos. Algunos trabajos en el solado con pasto con césped sintético y madera. Es muy interesante el diseño, muy bonito, y bueno, eso se va a empezar a trabajar en el próximo mes, imagino, cuando se empiecen a adquirir los elementos, pero el diseño ya está terminado. Prontamente van a aparecer algunos renders, algunas publicidades en el lugar. Bien, esto viene a complementar la primera etapa que tiene que ver con esta remodelación allí, con la parte de los juegos, ¿no? Sí, era el complemento de la parte de los juegos. Bueno, ahora se hicieron los accesos. Así que sí, es la parte de ese sector que necesitamos remodelar y bueno, después se seguirá seguramente en otros sectores. También esto se hace con fondos propios del municipio y se espera tenerlo concluido antes de que finalice el año. Sí, totalmente, son todos fondos del municipio. No hay ningún programa, ningún crédito, nada de ninguna otra jurisdicción. Y también vamos a trabajar sobre luminarias LED. Vamos a cambiar todas las luminarias que ya están bastante antiguas. Vamos a trabajar con luminaria de tecnología LED. Bien, te consultaba si esto creen que antes de que finalice el año estará listo. Sí. Sí, lo que es la terraza seguramente en el mes que viene se comenzará. Y las luminarias LED, lo más complicado por ahí es conseguir el tipo de tecnología que estamos buscando y la potencia que necesitamos para esa plaza que es tan grande, pero después colocarla es rápido. La gente del umbral lo hace bastante rápido. Bien. También hablamos también de otro sector donde ya es necesidad, digamos, ¿no? El tema del adoquinado, y hablamos del hospital de la ciudad de La Falda. Sí, ahí se está trabajando, se está empezando a trabajar la parte trasera con adoquinado y con algunas partes en hormigón también. Y contame de calles, porque bueno, el intendente había anunciado, se está proyectando, ¿cuáles serían las primeras en las que se va a empezar a trabajar, teniendo en cuenta que bueno, hay que darle curso a la producción de la adoquinera, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un informe de la Secretaría. Las primeras calles que hemos tomado obviamente son las que tienen todos los servicios, excepto algunas que no puedan no tener gas, que no es el inconveniente en este caso, en esta obra, pero todas las que hemos relevado son las que tienen todas las redes cloacales totalmente completas, y son primeramente las que van a las que terminan llegando hacia la ruta nacional 38, Avenida España o Buenos Aires, en primera etapa, y algunas puntuales en algunos barrios como el Dominador, algunos de Villa Eden y demás. Ese es el informe que hemos realizado y realmente que hemos realizado de obras públicas, Bien, no hay fecha de inicio. No, porque esto tiene que ir al consejo. Se están llevando a cabo reuniones con los vecinos porque hay que ver la capacidad de pago que puedan tener los vecinos para afrontar esa obra. Bien, recordando que hay una parte que va a ser abonada por los vecinos, que sería, si no recuerdo mal, un 60%. No, es el tema económico, no lo estamos manejando desde aquí. Eso sería bueno ya manejarlo desde la secretaría correspondiente.
Tras una convocatoria realizada por la Municipalidad de Villa Yardino, muchas mujeres acudieron a la misma para formar parte del plantel municipal para realizar una tarea que realmente se viene efectuando de muy buena forma. Las mujeres seleccionadas forman parte de un grupo de barrenderas que cuidan los espacios públicos y las calles de Villa Yardino. Charlamos sobre esto con la secretaria de Gobierno, Andrea Abrate. Ya empezó a trabajar el segundo grupo de chicas. Son 6 a la mañana y 6 a la tarde, hacen turnos de 4 horas y la verdad que el primer mes fue más que satisfactorio. Se nota en la limpieza, cambió la cara del pueblo con respecto a la limpieza, fue muy bien recibido por los vecinos y fue una oportunidad de que el municipio generara mano de obra para gente, sobre todo las mujeres que son a veces las que están al frente de los distintos hogares. La respuesta fue positiva, ellas mismas inmediatamente, ¿no? Quisieron hacer. Sí, ellas, la respuesta fue positiva de los dos lados, tanto de ellas como de los habitantes de la localidad, y el trabajo está a la vista, las chicas la verdad fueron impecables en su trabajo, y fue una satisfacción para todos nosotros poder generar este, que no es un plan nacional ni provincial, es una gestión municipal con fondos municipales. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, muy contentos. Son 12 por mes, en 2 turnos, de 6 a la mañana y 6 a la tarde. Ahora comenzó esta semana el segundo grupo y la idea es de que todas las chicas que se anotaron puedan trabajar en algún momento. Vamos rotando todos los meses. ¿Se puede llegar a ampliar de 12? Por ahora nos mantenemos ahí. Estamos también en un contexto económico medio complicado, pero bueno, lo vamos a sostener hasta que puedan trabajar todas. Ahora, ¿es cierto que en algún momento en el listado hubo muchas personas anotadas y en el momento que les tocó el turno muchas no se han presentado o habían seguido ustedes con la lista? No, en realidad no fueron tantas las que no se han presentado. A todas las que hemos llamado han venido, salvo alguna que ha tenido algún problema porque estaba aislada por contacto estrecho, porque estaba con COVID positivo, que la dejamos para el mes siguiente. Pero no, la verdad que la respuesta de las chicas fue impecable. En La Falda, desde Estudio Contable MSF, le brindamos una exclusiva atención personalizada. Contadora Pública Nacional, Melisa Silvana Freire. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, societario, entes sin fines de lucro. MSF, excelencia profesional. Los esperamos en San Lorenzo 195, Oficina 2, 3548-637470. Con las ciberestafas. Si necesitas comunicarte con Bancor, llama al Centro de Atención Telefónica al 0810-222-6267. Podés escribir al chat en la web www.bancor.com.ar o al WhatsApp oficial identificado con tilde verde 3514-140000. Recordá que las cuentas oficiales de Bancor en Facebook, Instagram y Twitter están identificadas con un tilde azul a la derecha del perfil y nunca inician conversaciones ni piden datos de seguridad o claves para gestionar consultas. ¡Ojo con los estafadores! Es un consejo de Bancor. La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios. Siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. El gobierno de Córdoba lanzó Ofertón,
un programa de ofertas y promociones para compras online de productos en comercios cordobeses con alcance a todo el país. Será el próximo 7 y 8 de julio. Dos días de super descuentos en electro, computación, muebles, hogar, celulares, indumentaria y accesorios, alimentos y bebidas, perfumería y belleza, juguetería, construcción y muchos rubros más. Si sos comerciante cordobés, es tu oportunidad para vender más. Nueva fecha de inscripción para comercios hasta el 27 de junio a través de tu cámara sectorial o enviando un mail a ofertón@cba.gov.ar. ¿Listo para agotar stock? Para tu alimentación saludable, buscas buena calidad. Mansilla Crismar. Seleccionamos lo mejor de nuestra producción propia de frutas y verduras para que lleguen a tu mesa y con precios insuperables. Delivery sin cargo al 3548-501992. Recibimos todas las tarjetas de crédito, débito y alimentar. Mansilla Crismar. Te esperamos en General Paz 130, Valle Hermoso, y en Belgrano 511, La Falda. Este invierno vení a Musimundo y dejá que el frío se quede afuera. Llévate un panel radiante de Mica Atma de 2000 watts en 24 cuotas fijas de 669 pesos con 90 y empezá a pagarlo en agosto. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Una muy buena noticia para la Academia de Valle Hermoso. Racing ha recibido un subsidio de 50.000 pesos de parte del municipio de Valle Hermoso. Sobre esto charlamos con el concejal Gabriel Caserio y también con el presidente de Racing, Ciro Cavallo. Este subsidio no es reintegrable para la institución del Club Racing, para poder colaborar de alguna forma en la situación económica que viven muchas instituciones el día de hoy con el club, que realmente es una institución con la cual tenemos un gran cariño y aprecio, que muchas familias, amigos y conocidos han pasado en alguna etapa de su vida por el club. Y bueno, la idea es poder apoyarlo, respaldarlo y de alguna manera acompañarlo en este momento que se vive, que es complicado, para que ellos puedan terminar con algunos gastos, erogaciones que tienen, lógicamente, como tienen muchas instituciones, y puedan cumplir con compromisos que han tenido. Así que bueno, recién le acabamos de hacer entrega de este decreto, del cual consta de la entrega de este subsidio no reintegrable de 50.000 pesos, que se va a ir replicando seguramente en próximos meses para poder, como decía, apoyarlo y acompañarlo. Agradecerle también a Ciro, que es el presidente del club, que está acompañándonos el día de hoy, y bueno, decirle también que nuestra idea siempre del municipio es poder apoyar y respaldar a instituciones, el día de hoy, como decía, del club, pero bueno, es lo que queremos principalmente para poder pasar este año que ha sido complicado, que va a ser complicado, que nos espera un julio que seguramente va a tener dificultades, pero bueno, la idea es poder apoyar y respaldar tanto a las instituciones como a los vecinos, ¿no? Yo, la situación del club es difícil, como muchos clubes lo han demostrado, particularmente en Punilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, Dani, la verdad que bueno, estamos muy agradecidos como institución, como club del pueblo, al municipio y al concejal Gabriel Caserio por este respaldo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. ¿Ya tiene destino? Mira, la verdad, primero que todo, afrontar gastos, un par de gastos atrasados, que son servicios, impuestos, y algunas mejoras que habíamos arrancado las queremos finalizar. En cuanto a la actualidad del club, en este momento, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está? ¿Cuál es la perspectiva teniendo en cuenta, bueno, la situación reinante, ¿no? Mira, la verdad que lo que hoy tenemos habilitado solamente es el gimnasio, así que bueno, hoy en día apoyamos todas nuestras ideas y fuerzas sobre el gimnasio. El que quiera ir puede, sobre todo con los protocolos como corresponde, pero es lo único que tenemos habilitado. Un anuncio, digamos algo que tenga que ver con la proximidad de comenzar nuevamente las actividades en el resto de los deportes. La verdad que no, hemos tenido algunas reuniones por Zoom, por la Liga Departamental de Fútbol, digamos, y no hay una idea todavía o alguna seguridad de cuándo iniciar ciertas actividades. También en la parte de básquet, como la de handball, todavía no hay alguna fecha concreta. Bien, cambiamos de tema. ¿Ardillas en Córdoba? Pareciera que sí. Paulatinamente van ganando espacio en diferentes localidades de nuestra provincia. Queremos saber el porqué de esto y por eso charlamos con el especialista en fauna, Javier Heredia. Todavía no,
no han llegado al nivel de ser una peste, pero en algún momento fueron una gran cantidad la ardilla de vientre colorado, que es una ardilla de Oriente. Bien, ¿que llega cómo, Javi? ¿Cómo llega a Argentina? Algunos pocos ejemplares son traídos a la provincia de Buenos Aires y en el año 73, y después se hizo una expansión bastante importante, después disminuyó y después alguien la trajo a Córdoba, a la Cumbrecita, más exactamente. O sea que en aquel momento, año 2000, estaban dos lugares, pero ahora se han empezado a, como otros animales, a expandir en la provincia de Buenos Aires, como en Calamuchita y en algún otro lugar. Claro, Javi, bueno, de hecho esta nota es porque nos sorprendió ver con información desde Buenos Aires que uno de los lugares que tiene en Punilla sería La Cumbre, además de La Cumbrecita, ¿no? Sí, no te olvides que muchas veces desde Buenos Aires hay confusiones con La Cumbrecita, pero lo que yo sé es que no hay estudios en La Cumbre sobre esta ardilla, pero muy probablemente se va a expandir. Bien, bien. ¿Algún tipo de riesgo para el ser humano? ¿La mordida, algo? ¿Es agresiva? Y son animales que tienen los dientes muy, muy afilados y no son agresivos, pero sí que una mordida puede provocar un daño, ¿no? Una lastimadura y ese tipo de cosas. Bien, imagino como último, Javi, que esto ya es material de estudio desde hace algunos años de ustedes, ¿no? La incorporación de esta especie a Córdoba y a Argentina. Sí, está incluida ya en las especies exóticas que se dice para la provincia de Córdoba, sí. Déjate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229. La Falda. También búscanos en Facebook. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Información importante sobre la vacunación en Córdoba. Atención cordobeses mayores de 40 años que aún no se hayan inscrito para recibir la vacuna contra el coronavirus, deben realizarlo de manera inmediata. Si sos mayor de 40 años y aún no te inscribiste, ingresa a vacunacioncovid19.cba.gov.ar. Es fundamental que todos nos vacunemos. Es el único camino para vencer a la pandemia. Y sigamos respetando los protocolos y cuidándonos entre todos. Ministerio de Salud.
Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Estamos muy felices de anunciarles que ya está en funcionamiento Premoldeados La Falda, nuestra fábrica de adoquines. Una obra de gran infraestructura que permitirá el adoquinado de nuestras calles, la comercialización de este material para otras localidades y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo genuinos para los vecinos de nuestra ciudad. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita La Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Casos judiciales más resonantes que conmovieron a la sociedad cordobesa. El hecho delictivo, el desarrollo, la investigación, la sentencia. Cada hecho en Agenda Judicial. Desde julio, por Next Televisión. Bueno, se viene, Agenda Judicial la semana que viene. Vamos a tener el primer programa de algo que va a revolucionar también la señal Next Televisión y aquí la zona. Así que seguramente ya estaremos informando horarios y demás para lo que va a ser el estreno de la semana próxima. Tenemos por delante datos del tiempo, ¿eh? Vamos a ver cómo está la temperatura, cómo se vienen las próximas horas con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, acá tenemos el extendido con algunas nubes, tanto el día de hoy como el resto de la semana. Le voy a preguntar a Emiliano ahora cómo estamos con la temperatura. 12 grados 6 décimas. Bueno, está bastante, bastante agradable. La tarde será seguramente igual, con cielo parcialmente nublado. La noche un poco más fresca. De hecho, la mínima para mañana está prevista en apenas 0 grados. La máxima rondaría los 15. Y la muy buena noticia para el comienzo de julio es que va a salir el sol a pleno. Mañana tenemos día soleado. Para el día viernes, 0 también la mínima, 13 la máxima. Leve descenso nuevamente en la temperatura, con cielo parcialmente nublado. Y para el sábado, mayormente cubierto el cielo, 2 grados la temperatura más baja, 16 la más elevada. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Recordate que a la hora 18, a las 20, también a las 23, tenés las repeticiones de Informe 4 acá por Next Televisión, por la pantalla del canal 7 de Cablevisión. Podés ingresar a YouTube, podés ver nuestro noticiero. En instantes nada más vas a tener el del día de la fecha y, por supuesto, todo el archivo de noticias que va quedando allí en nuestro canal Next TV La Falda. Para comunicarte con nosotros, redes sociales. A propósito, hoy es el día de las redes sociales, ¿sí? Así que es un buen momento para comunicarnos a través de Face, a través de Instagram. Por ejemplo, en Face somos Next TV La Falda, en Instagram arroba Next TV La Falda. Vía celular también podés comunicarte al 3548 569024 vía un SMS o un WhatsApp las 24 horas del día con nuestra producción. Nosotros nos vamos y mañana estaremos nuevamente a partir de las 13:30, como siempre, aquí por Next Televisión con Informe 4, el noticiero de Punilla. A todos, gracias por la atención, un abrazo grande y quédense en compañía de nuestra emisora por el canal 7 de Cablevisión.